Viciosillos de Arcade, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Volvemos a participar en el torneo de Bricogame. En esta ocasión lo hacemos por equipos y lo hacemos con cuatro equipos, con 11 participantes por equipo. Y empezamos por donde acabamos el anterior. Empezamos jugando por Mame. Cuando acabamos la otra vez fue con juegos de Mame. Y esta vez vamos a empezar con este Nibbler de Rocolas de 1982, un juego que es como el juego de la serpiente de Nokia. Va que este tiene un problema de tiroides y cada vez que come esto crece, que no veas tú cómo engorda la bicha esta. Y vamos a empezar a jugar. El juego va a ser el torneo, es por equipos, como os digo, y no va a ser solamente cuestión de puntuación o del mejor jugador. También tenemos unas cartas especiales que hacen que la cosa se complique, porque podemos usarlas para bloquear puntuaciones, robar votos. Bueno, hay cuatro cartas que podrán usar los capitanes de los equipos en el momento que ellos crean oportunos. Entonces, hasta el último momento no vamos a saber qué puede ocurrir. Va, os encuentro cómo empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es los D-switches, enseñar que está todo correcto. ¿Vale? Que venimos con las tres vidas. Que está en dificultad fácil, que es la que tiene. ¿Vale? Y a partir de ahí vamos a empezar la partida. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Pues estar grabando la partida, que es lo que estamos haciendo ahora. Yo la grabo para el canal, pero si no, tendría que grabarla igual. Y luego hacer una foto con la puntuación, enseñando parte de la máquina, bien parte del CPU, bien parte de la marquesina o un lateral de la máquina, algo que demuestre que es nuestra puntuación. En este caso a mí no me hace falta, porque se ve claramente que está en el vídeo. No, no voy a hacer la puntuación, pero sí voy a hacer para que se vea que no tengo ningún tipo de continuidad. Por seguir la norma, para que nadie pueda decir nada. ¿Vale? Bueno, vamos allá, vamos a ver qué tal se nos da. Y vamos a ver que esto ya veréis cómo se pone la bicha, ¿sabes? En cuanto come un poco, o sea, es una cosa bárbara. Pero bárbara, bárbara, o sea, no os hacéis una idea. Y aquí tenemos que dar toda la vuelta porque si no, nos la comemos, ¿sabéis? Vale, venga, vamos allá. Vamos a ver si somos capaces de hacer una puntuación medianamente decente para ayudar a nuestros compañeros. Porque hay gente muy buena, yo soy muy manco y no quiero ser un lastre para mi equipo. Así que vamos a hacer todo lo posible por mejorar las puntuaciones. No, le estaba dando para abajo. ¡Ah! Tiene una dificultad añadida, que es que este juego es un juego de cuatro direcciones con palancas, de jugadas con palancas de 8. O sea, puedo decir que no es excusa, pero es bastante dificilillo. Y hasta que no te haces a los controles, no creáis que es tan. La he cagado. La he cagado, sí, la he cagado. Me cerré yo solo. Me he cerrado yo solo. Va. Perdido ahí una vida muy tonta, muy tonta, muy tonta. Va, venga. Pero no pasa nada. Todo tiene solución. Menos los avestates. Uf, me he librado de chiripa. Avestates, caca. No, 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 no. Tenía que subir, tenía que subir. Ah, tenía que subir, tío. La hemos liado. Tenía que haber hecho otra cosa. Eso lo tengo que dejar. La he liado. Me cago en la leche. ¡Mierda! No entré. ¡Ah! En fin, hasta aquí esta partida. Vale, pues entonces, ¿qué haríamos?
pararíamos para enseñar que no tenemos ningún safe state hecho. Cogeríamos nuestro móvil, le hacemos una foto demostrando la puntuación y mandaríamos el vídeo y mandaríamos la captura de pantalla. ¿Vale? Pues va, venga, ya que estamos, vamos a echar otra partida. A ver qué tal se nos da. Va. Pues ya sabéis, si queréis ver el torneo, qué juegos vamos a jugar y qué juegos no, pues apuntaros al canal. Los que estéis suscritos, activar la campanita para que YouTube os avise antes de que se pierda el vídeo en un mar de... Vámonos, venga. Va, venga. El juego te mata por dos cosas, o sea, porque si tocas la... la he cagado. La he cagado, la he cagado. La he cagado, me tenía que haber ido hacia el otro lado. Uf, qué mal lo he hecho, tío. Pero bueno. Uf, pues no me ha matado por vida de chiripa, porque tenemos un tiempo máximo para... Baja, baja. Ah, oh, qué cabrona, qué cabrona. Os digo de verdad que no es tan sencillo manejar una palanca de 8 direcciones en un juego de 4. Por lo menos para mí me está dando, es lo que peor llevo, el hacer que vaya para donde yo quiero, porque hay veces que le das para abajo, se va para arriba, o le das izquierda, se te va a la derecha. Como ahora, madre, 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 madre. Vaya salvada que he tenido ahí. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Va, venga. Venga, vamos. ¡No! Ahí lo he hecho mal, ¿ves? Ahí no ha sido. Ahí no ha sido la serpiente, he sido yo el que la he cagado vilmente. Además, se puede cagar de muchas maneras, yo lo he hecho vilmente. Joder, tío, que me va a matar el tiempo. Baja. Uf, librada. Librada total. No. ¿Cómo se acelera, tío? ¿Cómo se acelera, niño? Bueno, pues lo mismo. Haríamos la mismo. Haríamos la foto. Y la guardaríamos. En fin, señores. Esto ha sido todo. Ya sabéis. Empieza el torneo. Si queréis verlo, estad atentos al canal. Lo dicho. Un saludo para todos. Cuidaros mucho. Chao, 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 chao. Yo voy a seguir dándole.